Dormir es sin duda uno de los placeres de la vida. Pero ahora imagínate privarte del sueño y no dormir por más de 11 días. Y lo que es peor aún, sin la ayuda de bebidas energéticas o algún estimulante. Ese precisamente fue el tiempo que duró esta persona sin dormir y con motivo de llevar a cabo un experimento científico. Para la década de los años 60, muchos científicos se hacían esta pregunta. ¿Qué le puede pasar al cuerpo humano si se le priva del sueño por mucho tiempo? Hasta ese entonces no habían estudios claros sobre estos efectos. Solo habían escasas pruebas en animales. Por ejemplo, en 1894, una bioquímica rusa de nombre María Manaseina realizó unos experimentos con 10 cachorros. Ella y su equipo mantuvieron a los perros despiertos y en constante movimiento durante 24 horas, en una sola jornada. A los 5 días, los animales murieron. También se sabe que los que probaron con gatos y su resistencia al sueño, estos luego de los 15 días sin dormir, terminaron muriendo. Ya para el año 1960, alguien se atrevió a romper un récord de insomnio, alcanzando más de 260 horas sin dormir. Eso es casi 11 días, y fue este hombre, Tom Rhodes. Así que 4 años después, a dos jóvenes se le ocurrió hacer una nueva marca y batir un nuevo récord. En diciembre del año 1963, Randy Warner y Bruce McAllister, dos estudiantes de preparatoria, quisieron desafiarse a sí mismos y se embarcaron en esta loca y arriesgada aventura: no dormir por mucho tiempo. Aunque en un principio la idea era hacer el experimento científico para una tarea de la escuela a la que asistían. Ambos decidieron a la suerte quién no dormiría y quién tomaría los apuntes de lo observado. Y la suerte cayó sobre Randy Warner, quien sería el elegido para no dormir los próximos días del experimento. El experimento había comenzado en casa de los padres de Bruce. Para las primeras horas del experimento, Randy era monitoreado a cada momento por su amigo Bruce McAllister. Pero al cabo de pocas horas se dio cuenta de que solo no podía y le pidió a otro amigo que se uniera al grupo. Pero por lo arriesgado que era y la preocupación de los padres de los chicos, estos buscaron la ayuda de un profesional para que estuviese a cargo del experimento, porque temían que algo malo pasara o, dicho de otra forma, que murieran en el intento. Fue así como este extremo experimento llegó a oídos de un médico investigador de la Universidad de Stanford llamado William Dement, quien desde hace mucho tiempo atrás estudiaba el sueño humano y todo lo relacionado a él. Así que le cayó como anillo al dedo poder observar no con animales como usualmente se realizó en el pasado, sino con los propios humanos. El doctor también pidió ayuda, así que a este se le unió el teniente comandante John Ross, de la Unidad de Investigación Médica Neuropsiquiátrica de la Marina de los Estados Unidos. Las primeras fases del experimento, Randy no tuvo problemas, permanecía despierto y podía actuar normalmente. El segundo día del experimento, Randy tuvo algunas dificultades para identificar los objetos al tacto. Ya para el tercer día comenzaba a pasar factura. Su estado de ánimo cambió y se puso de mal humor. Le costaba hacer trabalenguas que el doctor y sus amigos le pedían para poder entretenerlo y que no cayera en sueño. El equipo que lo acompañaba se esforzaba lo suficiente para mantenerlo despierto. Constantemente jugaban al pinball y al básquet. Y aunque no lo creas, para estos días del experimento, Randy jugaba muy bien a estas actividades. Los amigos de Randy debían ingeniárselas para mantenerlo activo y que no cayera en sueño. Incluso cuando iba al baño, estos le hacían hablar a través de la puerta a cada momento, para evitar que se durmiera en el inodoro. Ya para el cuarto día, los doctores comenzaron a registrar graves fallos de memoria y se dio inicio a sus primeras alucinaciones y episodios de delirio. Alucinaciones que el mismo Randy contó a un periódico local. Alucinó que era el famoso jugador de fútbol americano, Paul Lowe, de los San Diego Chargers. Para el día siguiente, las alucinaciones continuaron. El adolescente veía un camino frente a un bosque en lugar del resto de su casa. ¿Y qué decir de los siguientes días? Estos fueron el propio infierno, según Randy. El joven relató que era como si alguien estuviera limando con papel de lija su cerebro. Su cuerpo se arrastraba y sentía que su mente estaba destrozada. Y el hablar de Warner se volvió cada vez más lento y empezó a arrastrar las palabras. Su memoria había empeorado. Tanto así que empezaba las frases y se detenía a mitad de camino, olvidando por dónde iba o siendo interrumpido por un nuevo pensamiento. Los doctores, en medio del proceso de evaluación, le pidieron que hiciera una cuenta regresiva comenzando desde el 100, a lo que Randy solo llegó al 65. Se detuvo y cuando le preguntaron por qué se había detenido, él simplemente respondió que había olvidado lo que estaba haciendo. Randy, durante su privación del sueño, también vio algunos episodios de paranoia,
que son muy comunes a alguien que se le ha privado del sueño por mucho tiempo. En su último día, cuando habían transcurrido ya 11 días con 25 minutos, increíblemente Warner dio una conferencia de prensa. My name is Randy Gardner. En la que parecía gozar de excelente salud, donde dijo que él quería demostrar que no pasaban cosas malas si no dormías. Randy dijo, pensé, puedo romper ese récord y no creo que sea una experiencia negativa. Después de completar su registro, Warner durmió durante 14 horas y 46 minutos. Se despertó de una forma natural. Warner parecía haberse recuperado por completo de su pérdida de sueño, donde por 10 semanas fue monitoreado después del hecho y no encontraron diferencias significativas. Sin embargo, Warner informó que décadas después experimentó insomnios muy graves. El grupo de expertos, el Dr. Deming y el teniente John Ross, llegaron a la conclusión de que la privación extrema del sueño en Randy había tenido pocos efectos. Además de los cambios de humor asociados con el cansancio, cambios cognitivos y conductuales graves, problemas de concentración y memoria a corto plazo, además de la paranoia y las alucinaciones.